Y vive y vibra con Soles de Mexicali. Lo que se buscaba, lo que se planeó y el compromiso que de cierta manera se tenía con la gente era buscar la final de la zona norte. A unos días de empezar a vivir esto, pues qué mejor platicar con alguien que ha estado metido, incluido y buscando que el equipo esté listo para ser campeón. Silvio José Santander, Coach de los Soles de Mexicali. Silvio, a punto de vivir una final, ¿cómo te sientes? Bueno, antes que nada, buenas tardes. <coughs> Muy bien, es como que. Me parece que lo que hemos trazado de un principio y planificado se ha podido llevar adelante. Me parece que es el premio al esfuerzo de mucha gente, no solamente de, de los jugadores, que sí han sido los protagonistas, pero me parece que aquí atrás de todos ellos hay este, bueno, una, una directiva que ha apoyado en todo momento, que ha tenido este, la claridad de, 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 de poder este, armar este equipo y esas cosas. Hay un cuerpo médico, cuerpo técnico, la afición que ha tomado un rol este, preponderante. Creo que hay muchísima gente que está dentro de la organización y que es un premio para todos ellos, para el hecho de alcanzar la, la final de la zona. Cuando retomaste o tomaste otra vez la decisión de venir a Mexicali, se cumplía o se buscaba eso, ¿no? Si le año pasado llegamos a la semifinal, el paso natural de esta temporada era buscar la final. La final... Se busca a lo mejor en los playoffs, pero tú siento que se buscó toda la temporada. Sí, es así. Nosotros, a mí cuando me contratan nuevamente para regresar a Mexicali, un poco la propuesta era mejorar la campaña pasada. Y, y bueno, este, de momento ya lo hemos conseguido. De todos modos, los que estamos dentro del plantel sabemos que, que ahora este round es, es más que nunca. Es como que sabe a poco este, quedarse aquí. Y hay que dar un paso más para ser los mejores de, de una conferencia al menos y acceder a la gran final. Y, y lo buscamos todo el año, desde, desde un principio, por eso también este, trajimos este ritmo este, impresionante de partidos. Que, como yo lo decía en alguna oportunidad, me parece que Soles podrá jugar muchísimas finales de zona Norte en los próximos años. Difícilmente pueda repetir la manera que lo está consiguiendo con esta este, cantidad de partidos consecutivos y tanto juego ganado en casa y todo, es como que este, son momentos este, históricos que se están viviendo y que lo, se va, van a ser más valorados aún dentro de un tiempo. 29 partidos en casa sin perder, <coughs> llegas a 23 después de la última derrota con Jalapa, ¿no incomodan estos números? Sí, evidentemente hay sensaciones que nosotros no las vivimos hace mucho tiempo, que es el hecho de poder perder un juego. Y aquí a veces para ser el mejor también hay que perder algún partido porque eso te hace ver o, o corregir mejor los errores. Pero también creo que el equipo lo que ha conseguido no es casualidad porque hay una preparación en cada juego este, mental de parte de los jugadores y, y, y todo lo que tiene que ver con las herramientas que nosotros le podemos favorecer como cuerpo técnico este, especial y eso hace que cada partido se tome como una final y y los que me han escuchado a mí hablar del primer día siempre he puesto metas cortas y ahora pienso de la misma manera. Creo que nosotros no podemos no poner la cabeza en el partido del sábado, donde arranca la serie, y pensar solamente en eso, no adelantarnos a, a, este, a cómo va a terminar la serie o, o, o con quién podríamos jugar si pasamos y eso. Creo que hay que ir este, siempre por metas cortas. ¿Está usted viendo solo deporte? Regresamos con solo deporte. <coughs> Hablas de eso, ¿no? Que de repente el equipo tiene que bajar, tiene que perder, tienes que reaccionar, saber que no todos los partidos van a ser fáciles. Un primer partido contra saltillo donde en cierto momento sacas 30 de ventaja, el partido del siguiente día, un partido complejo, difícil, un saltillo totalmente diferente al primer partido, ese partido se perdió. No, no, no. Pero sí nos puso en la realidad. O sea, nosotros habíamos hecho un gran juego, el primero de la serie, y era como algo normal que el equipo contrario demuestre su orgullo y por qué quería ganarnos ese round. Entonces nosotros estábamos preparados para que ellos ganaran un mejor juego. Nosotros no tuvimos la misma efectividad, este, no entramos concentrados de la misma manera y dejamos crecer a un rival que, que, que juega bien, ¿no? que no por algo... Este, fueron los últimos campeones de la zona norte, han, han mantenido una gran base del equipo, el entrenador y todo. Y nosotros, este, el juego no se perdió numéricamente, pero estuvimos muy cerca, como nunca en la temporada, de perder un juego en casa. Y eso hizo que también nos replanteemos algunos temas individuales ¿no? o, o, o dentro del equipo. Y, y nos vino bien, o sea, a pesar de tener que sufrir, después de eso entendimos que nos vino muy bien porque nos demostró... Este, bueno, la realidad que si no estamos bien, bien preparado te puede ganar cualquier equipo. A 9 minutos eran 12 puntos, a 2 minutos eran 7 puntos, ¿lo sentiste perdido en ese tiempo? No, nunca, porque, bueno, además porque es mi trabajo, ¿no? Creo que si el, 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 un poco el líder así mantiene un, una visión pesimista de la situación, transmite eso, entonces yo me puse siempre optimista, es más, los que me vieron estuve mucho más tranquilos que en otras oportunidades porque veía a futuro un juego cerrado y porque además entendía que el equipo estaba haciendo un gran esfuerzo y no le salían las cosas. De hecho, este, en ese tiempo que vos decís, nosotros hicimos cosas tácticas, como tiene que ver que usábamos a de Juan Witt para atacar y a Marcos Chávez para defender. Hemos tenido que, con tres puntos debajo y 50 segundos, optar por ir a buscar un canasto de dos puntos rápido al lado largo de Penny y no salir a tirar un tiro de tres puntos. Digamos, le hemos puesto muchas cosas porque el juego en todo momento pensábamos que, que lo podíamos ganar. ¿Ese juego para ti? ¿Qué te dejó? Qué le dejó al equipo? Y ojalá con el tiempo te pueda decir que ese partido nos ha este, marcado, porque el festejo mío, este, si un poco te referís a eso y, y los que estaban en la cancha vieron cómo yo en la primera vez que por ahí me saco un saco y, y lo revoleo, este, es que el, el partido estaba en los papeles de todo el mundo perdido, porque a, como había jugado el equipo y como habíamos fallado, libres y tantas cosas. Nunca en casa habíamos estado más cerca de la derrota que en esa oportunidad. Y a mí me dio una sensación como decir, bueno, este, este partido es el partido de la serie. Yo sabía que nosotros en, en Saltillo o el tercero o el cuarto lo íbamos a ganar y viajar uno a uno hubiese sido bueno, otro, otro panorama. ¿no? Entonces me parece que ese partido definió la serie porque a ellos mentalmente los puso contra las cuerdas. ¿no? Entonces este, fue un desahogo muy grande y, y una alegría porque la verdad que el equipo... Sin poder hacer un buen básquet, sacó a relucir la, la personalidad, el carácter que tiene, y también eso hay que exponerlo en las finales ¿no? para ganar. Si bien, por ejemplo, en la serie contra San, contra San Luis, <coughs> muchos hablábamos sobre el segundo partido, era una flojera ahí, ¿no? sobre todo porque era tu tercer partido consecutivo con el equipo, un equipo que no demostraba un cierto nivel para confrontar a Soles, de repente esto que pasa, de que minimicemos el propio aficionado, la prensa, el equipo, al rival ante los números y la forma en que está jugando Soles de Mexicali, ¿no te da miedo eso de repente que la gente diga, yo voy al, al, al partido, voy seguro, porque sé que Soles gana? Sí, no, no miedo no, yo eso no es miedo. Este, al, al mismo tiempo me, es una dualidad, ¿no? me genera, primero, el, lo que tú estás diciendo, es como que parece que por momento nosotros hacemos más pequeños a los rivales, porque ganamos con mucha contundencia muchos juegos con equipos difíciles. Y pareciera como que entonces nos ganamos un derecho a ganar siempre. Este, y no es así. Yo escuchaba a mucha gente antes de las series que 3-0, que 3-0, y el pedido era 3-0, como que todo era este, un curso normal de las cosas. Y, que se, y sin embargo, este, tuvimos que batallar mucho para, para. Incluso el tercer juego en San Luis, no jugamos con De Juan Witt, y, y, y el equipo tuvo que sacar lo mejor de sí para ganar. Entonces, este. Eso lo veo como que algo que también se ha ganado el equipo, pero al mismo tiempo, claro, la, 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 la inconsciencia eh, general, no inconsciencia la palabra, es este, la, la, el, 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 la seguridad general que tiene todo el mundo de, de decir, bueno, Soles gana, porque lo vio ganar tantas veces, este, es un arma de doble filo. Hay que ser muy inteligente en saber que los equipos contrarios también juegan, también hay localías extremadamente duras, Saltillo ha perdido cuatro veces en todo el año, dos con nosotros, entonces, este, Durango ha perdido dos veces en todo el año, una fue con nosotros. Digo, eh, Soles no perdió nunca, hace 29 fechas, pero los demás están haciendo buenos torneos también y sabemos que son difíciles. De repente hablamos de que Soles puede tener un muy mal partido en conjunto, en el trabajo de equipo, pero son tan buenos individualmente que les da para ganar. ¿A veces le apuestas a algo? ¿Confías en esa parte también? No, yo creo mucho en los jugadores y, y en, en el talento individual. Y. Y eso puede pasar cuando el equipo no hace cosas buenas este, todos juntos, que alguna de las individualidades que nosotros tenemos este, nos ayuden a sacar un juego adelante. Es parte de, de, de estar en un equipo donde tenés buenos jugadores. Este, de todo modo, prefiero aferrarme al, al principio, ¿no? a, a que le, la, la, la banca esté lista, el juego de conjunto esté lista, la defensa sea lo primordial del, del equipo, porque cuando nosotros hicimos ese camino, este, hemos ganado claramente a todos. Y cuando tuvimos que depender de alguna individualidad, eh, eh, también hemos ganado, pero se hizo todo más difícil. Así que las individualidades tienen que estar al servicio del equipo. Si el equipo funciona como tal y todo va bien, adelante. Y si hay que recurrir a alguna de ellas porque es una mala noche en conjunto, bueno, bienvenido sea. Pero nadie se, eh, tenemos un equipo de gente en ese sentido muy inteligente que nadie va a estar este, como banagliabriándose de una actuación personal porque sabe que este, para que eso ocurra hay algún compañero que... O juega con pantallas o le pasa el balón todo el tiempo y, y viene lo que va pasado con algunos rendimientos individuales superlativos en esta playoff. Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte. Después de 45 juegos, de estar juntos poco más de seis meses, convivencia, entrenamientos, viajes, juegos, en cualquier relación personal tienen que surgir ciertas cositas, ciertos roces, ciertas diferencias. <coughs> ¿Fue el partido del sábado el que a lo mejor regresó al equipo y giraron todos y retomaron el compromiso que tenían a inicio de temporada? Sí, yo creo que el partido del sábado nos marcó. Este, de todos modos, lo que pueda pasar con, con diferencias o... o o situaciones es como la familia, ¿no? creo que es como una familia donde este, con el correr del tiempo hay algo que no te gusta y, y uno lo manifiesta de una manera o, o alguien de otra, no es fácil convivir tanto tiempo eh, dentro de un equipo y en el caso nuestro hemos tenido por suerte, gracias a Dios, un grupo humano impecable. Entonces, este, si alguna vez sucedieron algunas cositas de esas, fueron mínimas y siempre el grupo humano ha salido adelante. Y creo que también eso se refleja cuando pasa el partido que pasó el del sábado en casa. ¿no? que un partido que parecía en los planes perdidos muchas veces, sin embargo, este, la banca gritando los, los goles, el cuadro tratando de ganar el partido, todos trabajando en, en, el, beneficio, en el beneficio común. Creo que eso fue lo, lo importante. Ha sido el partido que más has gozado con Soles. Desde que estoy en Soles, sí, muy probablemente, sí. Silvio, viene Durango, un clásico ya de la liga, un partido que se entregan y que ya hay ciertas rencillas, sobre todo si checas por ahí el internet y los foros, desde ahorita se está calentando el ambiente. ¿Cómo ves esta serie? La veo muy peleada. Me parece que han sido dos equipos que han jugado muy bien todo el año, que se han disputado un poco el mando del, del, del torneo. Al principio fue Durango, después fuimos nosotros. Para mucha gente la sensación es que Soles está más compacto. También hay que reconocer que, que Lobos tiene jugadores que han sido determinantes en, 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 durante la temporada, los extranjeros sobre todo. Y, y la veo como toda final este, cerrada, no tan bien jugada. La veo con partidos que se van a definir en los últimos dos o tres avances y donde cada jugador este, va a demostrar realmente lo que sabe, lo que tiene y, y todo el, 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 el básquet que lleva en sí en estos siete juegos. ¿no? Este, me parece como que mejor final en la zona norte no se podía haber presentado. Los dos equipos llegan este, en óptimas condiciones. Y este, creo que acá tiene que disfrutar el, el amante del básquet. Si bien las dos series anteriores hubo demasiado contacto, violencia, con atos de bronca, ¿esperas que con Durango no sea así la situación? No. O sea, la verdad no, no, no espero que cambie nada. Creo que lamentablemente no hay, de algún modo, un arbitraje muchas veces preventivo. Los jugadores también se exceden, los entrenadores nos excedemos, porque estamos todos en la misma vorágine y... y... Y no veo una serie calmada. o sea Es mi visión. No veo una serie de, 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 de dedicarse a jugar los dos equipos al básquet y ver quién gana los dos, el que está mejor. Veo este, no pleitos porque vamos a intentar controlar a los jugadores, pero permanentes roces y alguna falta fuerte. Lo veo así porque hay jugadores de los dos lados con mucha experiencia, nadie quiere perder y, y este ojalá que el sentido común y la razón se apoderen de. Del, del partido del espectáculo porque en definitiva si antes estábamos en los ojos de mucha gente ahora estos cuatro equipos que quedan junto al lechuguero de León y, y Jalapa este, está toda la liga o todo el básquet de, de la nación pendiente de estos cuatro equipos entonces este, sería manchar un poco el espectáculo con algún pleito nuevo hoy lo que has platicado con tus jugadores qué les has dicho qué les has pedido que me sabe muy muy me sabe a poco quedar en esta en este round que un equipo que está batiendo varios récords este, de, de la liga este, no puede quedarse en este camino, que me parece que hay jugadores de tremenda capacidad, experiencia y, y fortaleza mental para, para ganar esta serie y que más que nunca la quiero ganar y que no piensen nada más adelante porque ya muchos personas digamos, proyectan cosas este, con razón o no y nosotros somos los encargados de mirar el presente, no el futuro. Alguien tiene que mirar el futuro, nosotros tenemos que mirar el presente. ¿Qué te han dicho ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven esta final? Y hay una rivalidad muy marcada, ¿no? Creo que los jugadores, más que ninguno, ellos querían jugar contra Durango. Así que este, están muy contentos, muy, muy entusiasmados. Para muchos es, es, es una, la primera instancia que la van a jugar. Hay muchos que no han jugado esta instancia nunca. Y, y están como no queriendo dejar la, 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 la oportunidad. Yo veo una sed de... De, de triunfo muy grande y eso es lo que me deja tranquilo. Algo que me llamó la atención en los últimos días, checando ahí información de Durango, es que traen un, un poste alto, 207, porque lo ocupaban contra Horacio Llamas, ¿Ellos ya pensaban en una final con Soles? Creo que ellos estaban proyectando una final con nosotros, de todos modos, este, el cambio, uh, a mi modo, ellos no les favorece. Me parece que ellos dejan a Eric Hart como por su lesión, obviamente. Y contratan un jugador que, que, es, que juega bien, que ha tenido experiencia, que, que en el pasado jugó con nosotros las finales con Saltillo también. Pero lo veo como que el cambio no. O sea, no, no me preocupa el cambio, me preocupa mi equipo y, y quiero mirar a mi equipo. Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte. La gente del partido del sábado volvió a explotar, ¿no? Habíamos visto una gente fría, una gente tibia, sobre todo por lo que nos acostumbran y nos presenta Soles, marcar ciertas diferencias después del tercer cuarto sobre todo. ¿Ese aficionado es el que quieres ver? No, a mí me encantó. Yo, yo en el pasado tuve 52 juegos con Soles. Bueno, no sé cuántos en casa, no, no tengo la cuenta, pero. Y este año nos llevamos cuarenta y tantos, y ya en casa habremos jugado no sé cuántas veces. No había visto nunca a la gente como ese juego. Me parece que ha estado muy participativa siempre, ha estado como. como este, del lado del equipo siempre, incluso en los momentos más difíciles del equipo como fueron el pasado. Pero quizás, claro, este, el, el, el presente del equipo, el. el el, el andamiaje que lleva para definir los partidos antes de tiempo hacía que el final lo vea tranquilo. Lo que vi el otro día me parece que ha sido el sexto hombre claramente. Los dos líderes que erran el número 12 al board, en el momento clave que, que habíamos decidido cortar a, a ese jugador, los empujó la gente afuera porque en ese momento parecía que el auditorio se estaba moviendo. Así que mis respetos. Ha sido este, muy, muy, muy impresionante lo que ha pasado y ojalá vuelva a pasar este, por muchos juegos más. A partir del sábado, ¿qué podemos esperar, de Soles? Y ojalá pase más de lo mismo. Me refiero a, a, a la intensidad defensiva que hemos tenido en todo el año, al juego de conjunto, a no tener egoísmos en, en los jugadores, a, a entender que cuando el equipo se presta el balón y, y juegan juntos, todos pueden anotar, a que la banca sea la revulsiva que ha estado siempre y, y nuestra apuesta es para, para mantener y mejorar lo mismo que hemos hecho. ¿no? Creo que en este caso sabemos que tanto Ron Celis como Larry Taylor son dos jugadores a defender. Miguel Acuña es un muy buen tirador y un extranjero nuevo que extranjero se llama Simi Minx, que también hay que tener cuidado con él. Pero, como te decía antes, yo sé todo lo que hace Durango, ya tengo la serie en la cabeza, pero miro para adentro, miro a mi equipo, quiero que nosotros tengamos armonía y que, y que juguemos un partido más. Creo que también es el momento para, para disfrutarlo porque... No todos pueden tener la oportunidad de jugar una final como esta, y, y bueno, quiero ver más de lo mismo que, que pudimos tener en toda la temporada. ¿Cambiarías todo lo que ha vivido Soles por levantar el trofeo de la zona norte? No, sin duda. Yo creo que la meta que sigue siendo a largo plazo de todos es la misma, y, y sí, yo dejaría digamos, todos los récords de lado, y lo, lo, las cosas bonitas que han pasado, y las jugadas espectaculares, y el show que se brindó en un momento este, por, por ser el mejor, pero. Este, también eso se consiguió y lo disfruto, lo saboreo, como que ahora este, lo, la historia no cuenta y, y viene el presente y ahora tenemos que ser mejores que ellos nuevamente al mejor de siete juegos. ¿Tus Bad Boys están listos para hacer la defensa que quieres? Sí, sí, sí estamos preparados. Estamos preparados. nosotros No hay que olvidarse que, por ejemplo, con San Luis es un equipo que anotaba casi 100 de, puntos de promedio y nos metieron 84 de promedio en la serie. Saltillo en los últimos 15 juegos, teníamos la estadística, anotaba 105 de promedio y nos metió 87. Es decir, que algunos juegos recibimos muchos puntos, pero esos equipos a otros les hacen mucho más. Entonces, este, el equipo con Durango es lo mismo, es un equipo de score alto, pero ya en su casa le dimos un mensaje que lo dejamos en 71 puntos, y en esta serie la defensa va a ganar los la, la, juegos, así que estamos robados para defender. Ya le dijiste, Horacio, que prohibió los codazos y aparte se anuncia que llegó el super monstruo. ¿El super monstruo? <laughs> No, sí, este. No, no, pero ya lo saben, ellos, digamos, hay que ponerse a jugar al básquet, nada más, porque les corre mucha, mucho básquet por las venas a cada uno como para andar peleándose. Entonces, este. lo saben y son personas, digamos, con, con mucha capacidad para ayudar al equipo a ganar y no tengo duda, como lo hicieron, como lo están haciendo cada partido, cada uno va a dar lo mejor. Bueno, Silvio, pues gracias por venir. Esperemos que dentro de 15 días estemos platicando otra vez, pero para la siguiente final. ¿Algo más que nos quieras agregar? Oh, muchas gracias a ustedes por el apoyo de siempre, gracias a la, a la afición por el comportamiento que tiene y los esperamos a todos el sábado y domingo en el auditorio. Sábado de básquetbol y domingo. Solen nos necesita y hay que ir a ver, disfrutar y de repente sufrir. Gracias por acompañarnos.